Hola a todos y todas, hoy os traigo una review. Este libro, Si quiero matarte, de Ana Koloznaya. Os dejaré por aquí la portada, que es un libro que he leído en digital. Y nos cuenta la historia, pues, de que un día aparece muerta Aitana Benavent, que es justo el mismo día de su boda, y pertenece a una familia bastante adinerada, propietaria de una empresa de galletas bastante famosa, y se empiezan bastantes investigaciones en torno a ello. A raíz de esto se van descubriendo muchos asuntos, muchos secretos turbios de la propia familia. Aparte, que iremos conociendo todo lo relacionado con el jefe de la familia, que tiene un cuarto oscuro. Bueno, es un libro que te va explicando diferentes puntos de vista desde todos los personajes, con lo cual te da una vista global de lo que pasa realmente. Y no vas a saber quién es el asesino hasta prácticamente el final del libro, que a mí es una cosa que me ha encantado, por lo menos, el que te vaya haciendo sospechar de absolutamente todos los personajes y que el asesino sea el que menos te imaginas. También me ha recordado bastante a los libros de Mary Ljunggren, que es un poco novela sueca, pero no llega a serlo tanto como Camilla Läckberg o Stieg Larsson, pero se me da un aire. Y es un libro entretenido, se lee súper rápido. Además, el que vaya contado desde diferentes puntos de vista de cada personaje te da toda la perspectiva del libro, con lo cual está muy bien. Además, los capítulos no son largos, con lo cual se lee muchísimo más rápido. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.